Nos colocamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Décimo día, respeto y valoración del otro u otra. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. Segunda semana, diálogo. En las últimas décadas hemos aprendido como país que la paz no se construye como la imposición de los fuertes por sobre los débiles, sino a partir de un diálogo en el que participan todas y todos. María, al recibir la promesa del nacimiento de su hijo, se pone en camino para encontrarse con Isabel. No se aísla, sino que su sola llegada inicia la conversación con su prima. Cada una se abre a escuchar la novedad de la otra. El embarazo de la anciana Isabel y el embarazo de la joven Virgen María. La valoración mutua surge del reconocimiento de la obra que Dios ha hecho en la otra persona. De ese encuentro surge la primera bienaventuranza del Evangelio de Lucas: bendita tú. Cuando reconocemos en el otro a alguien que tiene un valor intrínseco a los ojos de Dios, podemos compartir la vida y construir un futuro en común, más allá de las diferencias. La visitación. Lucas capítulo 1, versículo del 39 al 45.
En esos días, María partió y se fue rápidamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando en voz fuerte, dijo: «Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Porque apenas oí la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque ahora se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor». Jesús, el Hijo de María, nos dice que por encima de todas nuestras diferencias somos hijos e hijas del mismo Padre y por tanto hermanos. El cristianismo se traduce en amor al prójimo, incluso al enemigo. Más aún, nos invita a una auténtica relación de amistad con los demás. El Señor nos invita a amarnos como Él nos amó. Y Él amó a todos sin excepción. Cuando miramos a los demás, vemos amigos, enemigos, cristianos, no cristianos, de derechas, de izquierdas, cercanos, lejanos, personas que piensan como nosotros y otros que piensan muy distinto. Pero los diferentes puntos de vista u opiniones no tienen por qué impedir el respeto y valoración del otro. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio de la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. La atención afectiva que se presta al otro provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte de un aprecio, de una valoración, que en definitiva es lo que está detrás de la palabra caridad. El ser amado es caro para mí, es decir, estimado como de alto valor. Papa Francisco, Fratelli Tutti, 92-93. Preguntas para la reflexión. ¿Qué encuentros he tenido con personas que piensan distinto? ¿Qué aprendí de esas experiencias? ¿Qué relaciones rotas vemos en nuestro país? ¿Cómo podemos generar instancias de respeto y valoración entre quienes pensamos diferente? Para quienes lo deseen, pueden escribir sus respuestas en la caja de comentarios. De esta forma, nos podemos enriquecer entre todos sobre nuestras reflexiones a estas preguntas. Oración final. Oh María, Madre del Señor y Madre nuestra, nosotros queremos alabar y bendecir a Dios por los dones de gracia con que te ha colmado. Al dedicar este mes a celebrarte con flores, oraciones, cantos y alegría, es a tu Hijo Jesús a quien confesamos como mediador único entre los hombres y Dios. Tu gozo, Virgen María, es Jesús, Hijo del Padre e Hijo tuyo. La fuente de tu gloria es su muerte y resurrección para salvación de toda la humanidad. Confiados en tu bondad de Madre y en tu especial cercanía, te pedimos, ruegues a tu Hijo, que nos conceda la luz espiritual para ver el amor de Dios en el mundo, a pesar de nuestros fallos y pecados,
que aumente nuestra fe para confiar en su bondad, a pesar de nuestra ignorancia y debilidad, y que mueva nuestros corazones para ponernos por amor al servicio generoso de nuestros hermanos. En ti confiamos, Santa María, Madre de Dios. Tú eres nuestro modelo en el seguimiento de Jesucristo. Llevados de tu mano bondadosa, animados por el Espíritu Santo, esperamos caminar cada día con mayor perseverancia por el camino que es tu Hijo, hacia el Padre de toda misericordia. Amén.